Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos, chicos, a un nuevo videito más para el canal. Y bienvenidos a la nueva beta o a la beta de Heavy Machine Construction, el juego de Weapon Game que siempre pues le hemos estado hablando de él. Bueno, ya salió la beta, han seleccionado unas cuantas personas. Yo he sido seleccionada, estuve en el Discord ahí y pues bueno, me han seleccionado como beta tester de este juego, los mismos desarrolladores. Y pues nada, acá tenemos lo que vendría a ser el primer gameplay, por decirlo así. Vamos a estar viendo las primeras impresiones de este juego. Así que nada, amigo, no he querido empezar ninguna partida antes de empezar a grabar para que ustedes también vean conmigo todo el contenido que trae. Vamos a ver si pues Weapon Game pues ha hecho las cosas como nos había mostrado en los gameplays y todo eso. Vamos a ver qué tal. Espero que ustedes también me acompañen en esto. Así que empecemos, amigos. Vamos a crear un nuevo juego. Esta es la pantalla de inicio. Acabo de recién de instalar el juego y abrirlo. Vale, esta es la pantalla de inicio. Dice, podemos tener tres perfiles, ¿vale? Vamos a seleccionar el número uno. Vale, nombre del jugador. Vamos a ponerle el Dani. ¿Por qué? Pues porque somos el Dani, gente. No, no, así... así no, ya pues así entonces, el Dani y nombre de la empresa, vamos a ponerle beta, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque somos beta, ¿vale? Podemos seleccionar, vale, podemos seleccionar uno de estos para ver cuál se ve más guapo, este no, este seleccionamos y cambiar logotipo de la empresa, también podemos cambiarla. Ah, vale, hay varios logotipos. Vamos a poner este en el transporte, me encanta. Transport, sí. Esta va a ser. Vale, seleccionar. De ahí dice, bueno, nombre, perfecto, crear perfil. Pues sí, crear perfil. Ya tenemos nuestro perfil listo. Podemos hacer tres perfiles, pero bueno, vamos a probar con este para ver qué tal. Vamos a abrir el juego, gente. Vamos a ver acá probando lo que vendría a ser este nuevo juego, este nuevo lanzamiento. Madre mía, chaval, ¿qué es esto? A ver. ¡Oh! Loco, no puede decir qué graficardos. Qué graficardos. ¿Y se mueve el teléfono? O sea, funciona como con giroscopio. Si muevo el teléfono, se hace esta animación. Checa, ahí estoy moviendo el teléfono de lado a lado y miren cómo se mueve la cámara. Está increíble, ¿no? A ver. Oye, vale. Tenemos su cornetita ahí. No sé cómo se estará escuchando, si se escucha bien duro el audio del juego. A ver si está todo al máximo. Si está todo al máximo, loco. Vale, miren qué belleza de camioneta. Ya empezamos acá, vale, le damos acá, aquí nos están señalando y encendemos. Vale, quitamos el pare, perfecto, y ahora, wow, no mames, esto parece los gráficos del Trucker of Europe 3. Miren esto, gente, qué pasada, esto es una completa locura. Wow, Weperon. Miren los neumáticos o las llantas de la camioneta se ven así como sucias, como desgastadas. Wow, se ve increíble, gente. Se ve increíble. Por cierto, estoy haciendo este vídeo con el Xiaomi 12T Pro, que ya saben que tienen el Snapdragon 8 Plus en uno. Entonces, no sé si estamos al máximo, pero ya lo vamos a ver ahorita, ¿vale? Por ahí, dato curioso, por cualquier cosa, quieren saber qué dispositivo juego, lo voy a estar dejando en la descripción todo lo que vendría a ser las especificaciones. Vale, vamos a acercarnos acá. Espera. Este volantito sí está como un poquito pequeño. Este volantito acá sí está como un poquito pequeño y mis dedos son muy grandes, gente. A ver, perfecto. Tenemos como... mi querido nieto, soy demasiado viejo, ahora depende de ti esta empresa, dice así, ¿vale? ¿Cómo lo manejaré, abuelo? No sé nada, dice. Vale, nosotros somos el nieto, gente. Vale, trip, me gusta, como un modo historia. Vamos a ver qué pasa acá. El abuelo se retira, nosotros somos el nieto y nos va a dar la empresa a nosotros. Perfecto. Dice, primero necesitarás nuevas herramientas, pero antes de eso debes despejar el área de estacionamiento. Ningún vehículo cabrá aquí excepto el forking. Vale, ¿cuál es el forking? Forking. Así, algo así. Lo bueno, gente, es que está en español, ¿vale? El juego está en español como ustedes lo están viendo. O sea, esta es una primera beta, esto es un primer contacto que estamos haciendo acá. O sea, nadie ha probado esto. Bueno, sí hay varias personas más, youtubers que también están en la beta, pero de habla hispana creo que soy el primero. Vale, ¿cómo consigo la carretilla elevadora? Perfecto, una carretilla elevadora. Ah, vale. Aquí hay 10.000 TL.
podríamos decirlo como dinero, ¿sí? Para ti, usa este dinero para llenar primero el tanque del vehículo, luego vaya al distribuidor y compre una nueva forklift y despeje el estacionamiento, ¿vale? Gracias, abuelo, adiós. Aceptar, aceptamos la visión, llena el tanque de combustible del vehículo. Vale, vale, esto se mueve así para ver cómo estamos, espérate, para ver cómo estamos. Vale, cómo se juega, español, fijado, orientación de la inclinación, aquí lo podemos apagar, vale, para que no se mueva así, vale. Sanción de tráfico, sí, perfecto. Gráficos altos, 30 fps, podemos ponerlo al máximo, ultra, vamos a ver, vamos a ponerlo, a ver, todo en ultra, todo al máximo, todo a tope, gente, 60 fps, todo alto, 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 ultra, vale. Vamos a ver, oye, madre mía, loco, no mames, güey, pero, no mames, chequen esos detalles ahí, gente, chequen eso, no, loco, este está brutal. Vale, vale, me estoy emocionando ya con este juego. Ojito, vamos a ver, esto es el comienzo, Esto es el comienzo. Gráficamente vamos muy, muy bien. Vamos a ponernos acá, creo que aquí echamos combustible. A ver, ahí, perfecto. Apaga el motor para recargar. Vale, apagamos acá, le damos acá, apagamos. Llenar, ¿vale? Es como un pequeño mini tutorial que nos dan como para aprender un poco acá el mecanismo, la cosa, el llenar combustible y todo eso. Cheque, compramos. Ahí está, y cerrar, perfecto. Ir al distribuidor, vamos al distribuidor. ¿Dónde está? Bueno, creo que tenemos que encender, ¿no? Si encendemos, metemos retro. El sonido de la camioneta, no sé si se logra apreciar bien. No sé, gente, vamos a ver. Este volantito, el hook del volante, sí lo veo como un poco pequeño a mi gusto. O vamos a ver la parte interior del camión. Tenemos acá los botones de los intermitentes, aunque creo que no le funcionan porque se lo prendí. Creo que no le funcionan los intermitentes a la camioneta. No. No veo que enciendan los intermitentes. No. Sí. Ahí se ve. Ahí se logra apreciar, para que no puedo acercar más. Ahí se ve. De este lado. Sí. Ahí se ve. O sea, mínimo el detalle, pero sí funciona. Tenemos el claxon acá en el volante. Perfecto, cámara interior para ver. Madre mía, el interior de la camioneta, loco. El interior de la camioneta, gente. Miren esto. Vale, podemos sacar la cabeza como en el Trucker Oso Europe 3. Miren esas llantas. Miren qué gráficos. No, miren el interior, gente, cómo se ve esto. Se ve increíble, loco. Vale. Vamos muy bien, ¿vale? Vamos a ver qué más. ¿Dónde está la...? ¿Por dónde tenemos que ir? Por allá. Vamos a salir para ver. Cambio de cámara. Tenemos esta. Ahí no. Tenemos esta ahí que la sigue de atrás. Esta. ¡Vámonos! Vale, cruzamos acá. La carretera se ve por acá. Ah, tenemos tráfico. Vale, uy, me monté por donde no era. Espera, ¿qué hiciste? Es que este volantito, gente. No sé qué onda con el volante este. Es que es muy chiquitico. O sea, demasiado pequeño. Creo que habría que ampliarlo un poquito más. Porque sí que está demasiado chiquitito el volantito ahí. Vale, ¿puedo rebasar este vehículo o no? A ver, vamos a rebasarlo. Hostia, esta camioneta está increíble, loco. A ver, gente, vayan dejándome ustedes en los comentarios cómo ven ustedes esto. ¿Se ve bien? ¿Cómo ven ustedes nada más acá el principio de esta beta que estamos probando de este nuevo juego, gente? ¿Cómo lo ven? Chequen nada más. Quiero que ustedes me vayan dejando ahí. Dani, está brutal, está bien. No sé, no estoy completamente seguro. Aún no me convence. No sé, gente, lo que ustedes quieran. Miren. Tenemos acá como si estuvieran arreglando la vía ahí también. Posiblemente este trabajo tengamos que hacerlo nosotros, posiblemente estos trabajos acá de reparar esta vía. No lo sé, vamos a ver. Vale, por acá es. Déjenme manejar desde adentro porque es que del volantito es muy chiquito y de verga me agarra el dedo y por eso. Mira, ah, no me da.
Vale. Vamos a tener que darle con calma. Uf, compadre, qué carreteras más brutales. Qué gráfico, qué ambientación, que mejor no digo nada. Vale, este vehículo está como accidentado porque va como tortuga y vamos a rebasarlo también. Nosotros tenemos una 4x4 todoterreno. Esta es una 4x4 todoterreno, gente. Miren el mapa, está bastante genial el mapa, loco. No, no, de veritas que el mapa está demasiado increíble, ¿eh? Cuidadito acá. Uf, con los frenos están de toque, ¿eh? Miren, miren. El movimiento de la cámara cuando frena, mira. ¿Vieron? ¿Vieron o no vieron? Sí, Dani, sí vi. Vale, vamos a rebasar acá porque si no vamos a llegar mañana. Vale, por acá a la derecha, a la izquierda, perdón. Vamos a rebasar acá. Perfecto. Apagamos acá las luces. Tenemos que llegar súper rápido porque este mapa es grande, amigos. Se ve que el mapa es grande, o sea, a leguas. Por acá, cuidado. Por acá, miren, 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 cuánta carretera. Por acá. Perfecto. Uy, no, vamos a ver desde afuera. Madre mía, miren esto, gente. ¿Cómo se ve este mapa, loco? Este mapa está increíble, ¿eh? Ir al distribuidor, y vale. Estos carritos sí que van como muy despacio, no sé qué. Permiso, por favor. No, no, ¿y qué pasó acá? Que el tráfico. Un lagazo ahí me dio. El tráfico acá sí que anda. Mira, mira, mira. Oye. Vale. Houston, tenemos un problema. Vale, al parecer el tráfico está dando un poquito de problema. Van como muy lentos. Mira, 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 mira. Oye, oye. ¿Por qué me choca, güey? Vale. Voy a meterme por acá. ¿O será que se va accidentado? Ay, carajo. No, pero miren esos árboles, los detalles. Está bastante genial, gente, ¿eh? Vale, desde adentro, ahí lo llevas. Acá. Sí, va como muy. Este sí va un poquito. ¡Cuidado! Ah, no, no, por allá, por allá. Por allá, por allá, por donde va el carro rojo. No, 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 no. ¿Qué pasó? No, no, es que. Culpa mía, gente. Es que está demasiado chiquitito el volantito y. Uy, 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 uy. Vale, menos mal que cargamos una 4x4. Está muy chiquito el volantito. Esto sí no me gustó mucho. ¿Y eso? ¿Qué fue? Está demasiado chiquito el volantito. Creo que deberían de ampliarlo un poquito más. Porque sí que cuesta, ¿eh? Bueno, también depende de la sensibilidad también. Vamos a darle con cuidado por acá esta curva. Pero miren, este mapa está bastante grande. Todo el rato que tenemos ya. ¿Qué pasó? Ah, vale, un lagazo ahí. Estamos llegando a la ciudad, creo. Semáforos, tenemos semáforos también, tenemos multas, tenemos de todo un poco, ¿eh? Se ha puesto el semáforo en verde. Ah, ahora sí corren. Ah, ya. Fua, esto se ve increíble. No, no, se ve bastante bien. Weperon, gráficamente el juego está re chulo, ¿vale? Weperon, ah, ya me pasé, me multaron. Ya me multaron ahí con 50 dolaricos por pasarme un semáforo en rojo. Vale. Acá también me van a multar, pero. Ah, no, no, está en verde, está en verde. Avanza, 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 Dani. Llegamos a la ciudad, ¿vale? A ver cómo se ve esto. Vale, ahí sí me multaron. A ver. Madre mía, loco, está. Se ve. ¡Fua, chaval! No, ¿cómo harían para conseguir estos gráficos? Estamos jugando al gráfico tope lo que da, ¿vale, amigos? Porque muchos van a decir, Dani, estamos a tope, a lo que da el juego como tal. Y miren la calidad que se logra apreciar en esto. O sea, se ve algo espectacular. Estamos al tope de tope, ¿vale? Y otra vez me multaron. ¡Ah! Pensé que había chocado, pero no. Vale, ¿dónde está la vaina esa? Está acá cerca, ¿no? Creo que está acá. Acá está, acá está. Perfecto. Nos metemos por acá. No, no, por acá no es, loco, por acá. Dani, ¿qué haces? ¿Estás haciendo problema? No, no, estoy tratando de avanzar para ver qué más. Nos estacionamos acá.
Ay, perfecto. Llegaste al concesionario. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Vale? Ingresar. Vamos a ver qué es lo que hay en el concesionario. Concesionario. Ah, vale, vamos a comprar esta, ¿no? Chequen, amigos, los camiones que hay. Por cierto, vamos a echarle un vistacito ahorita que estamos acá. Tenemos este. Tenemos este. Tenemos esta maquinaria. Esto para empezar en la beta, ¿vale? Uf, tenemos este Scania. Tenemos el trailer para transportar la maquinaria. Chequen, este con este va. ¿Vale? Para transportar esto y para transportar esto, gente. Chequen. Tenemos este otro trailer. Tenemos también esta maquinaria que también la vamos a poder tanto manejar como transportar. También le podemos enganchar este remolque. ¿Vale? Tenemos este camión. Tenemos este, creo que es de llenar el llenar de concreto. Tenemos esta también. Esta es una grúa elevadora. Perfecto. Tenemos otro trailer para transportar más maquinaria. ¡Fua! Esta está increíble. Esta creo que es para lo de las carreteras. Tenemos esta. Tenemos otro trailer más grande todavía. O sea, tenemos varios trailers. Esta, ¿cómo es que? Compactador. Esta es. Vale, esta es. Bulldozer, ah, este es el Bulldozer, vale, ahí tiene los nombres. Y tendríamos el tanque, creo que este es trailer tanker, tanker trailer, algo así creo que es. Estos son los que hay por los momentos. Este, todos, este y este, y este, y este, y este se acoplan, y este también se acoplan con este, ¿vale? A lo mejor más adelante van a seguir agregando más camiones, amigos. Recuerden que apenas estamos en un primer contacto. Apenas esto es el comienzo de la primera beta. Esto es lo que vamos a comprar. Sí, vale $100. Comprar. Perfecto. Y nos salimos. Perfecto. Esto es lo que venimos a comprar. Entonces acá tenemos que venir a comprar las cosas que nos faltan. Vamos a ver qué más. ¿Qué más nos dicen? Vamos a ver. Y ahora. Ir al garaje. Vale, ¿dónde está el garaje? ¿Está muy lejos? No me digas que hay que regresarnos hasta allá otra vez. Vamos a ver. Vale. ¿Será que toca regresarnos otra vez? Está bastante lejos, ¿eh? Si es así, hago un pequeño corte, un inciso y lo pongo cuando esté allá, pero vamos a ver. Vale, nos metemos por acá. ¿Por qué? Porque cargamos una 4x4. Ahí me volvieron a multar, vale. Creo que sí. Creo que toca devolvernos por donde vinimos. Sí, ya lo veo. Bueno, gente, yo voy a llegar hasta allá para que ustedes ya este tramo ya lo conocen, ya nos vinimos por ahí. Y cuando esté ya en el garaje, pues ahí los pongo otra vez en contexto, ¿vale? Así que bueno, nos vemos ahorita. Este es el garaje, gente, ¿vale? Por acá no es. Es por acá, Dani. Perfecto. Este es el garaje. Es como un terreno bastante amplio donde vamos a poder tener o guardar todos nuestros vehículos, ¿vale? Que vayamos comprando. Este va a ser como nuestra sede. Vale. Ahí nadie entra. Perfecto. Y vamos a estacionarlo acá, garaje. ¿Ven? Vale. Ingresar. Vamos a ver qué más viene rápidamente para ver que todo. Parque afuera. Si sí, es lo único que tengo, conducir el vehículo. Ah, vale, me da acá. Parque afuera, perfecto. Tu garaje está vacío y le salimos. Vale. Ahí nos salimos ya. Ya seleccionamos el. ¿Cómo es que se llama? El carga, ¿qué? Y ahora, ¿dónde está? Vale, le damos acá. Acopla el trailer. Vale, no sé qué misión será esa. Había como una misión ahí. Acopla el trailer. A ver, ¿dónde está? ¿Cuál trailer? ¿Cuál trailer? Ah, vale, aquel. Ya. Tengo que encender primero. Aquí hay que encender. Pero encendemos. Ah, vale, podemos acoplar un trailer acá. Chica, en la camioneta, ¿en serio? Ah, pues sí. Rojo, rojo, tiene que quedar verde, creo. Ah, no, ya acopló. ¿Ya acopló ya? ¿Y ahora? El remolque está.
Estacionamiento reservado para Tarkenborn Trailer. Vale, ¿y ahora qué hago? Aquí, aquí. Ah, vale, acá. Espérense. Es que este volante no regresa. O sea, sí. Ahí, ahí. ¿Y ahora? Acá. Le damos acá. Pira, 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 mira cómo se está bajando. Pira, 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 pira. A ver, hicieron eso, ¿no? Le doy acá. Y maquinaria. Ah, vale, aquí para cambiar. Vale, aquí para cambiar de vehículo. ¿Y ahora qué chucha tengo que hacer? Ah, montar esto. A ver, tenemos que cargar estas cosas, amigo, con la máquina, ¿no? ¿Cómo hago? Espérate, esta la luz está encendida. Encendemos. ¿Y ahora? Subir. Ah, vale, acá se sube. Coño, loco, quitamos el pare. Vale. No, no, para adelante. Vale, ahora para atrás. Esto se me parece mucho a Construction Simulator 3, así las misiones, más o menos. Claro que aquí son mejores gráficos, loco. Estos son mejores gráficos que eso. De verdad. Esto es la hostia, loco. A ver, tengo que meterlo acá, ¿no? Ahí, ahí. Ahí, lo meto, listo, se lo metí ya, ¿no? Está todo ya. Levanta. A ver. What the fuck? Qué brutal, loco. ¿Y ahora? Tengo que llevarlo al remolque, ¿no? Sí, tengo que llevarlo al remolque. El remolque y cambie la camioneta 4x4. Cargue la carga. Vale. Tenemos que cargarlo esto en el remolque y de ahí cambiar a la camioneta. Vale, un poquito para atrás. Poquito, poquito, no mucho. Perfecto. Un poquito para adelante. A ver. No, no, espérate, loco. Acá tenemos que hacer un acople perfecto, ¿vale? Poquito para adelante. Qué chucha no gira. Se quedó pegado. Es que este volante es muy chico. Vale, y ahora. Ahí está cargado, ¿no? Ahí está, amigos. Estacione. No, no me adapto todavía a este volantito, ¿vale? Vale, voy a apagar acá. Y creo que ahora. No. Cambio acá. ¿Cómo cambio? No puedo. No, este tengo que estacionarlo, creo que donde lo cogimos, acá. Vale, ahí. Apagamos. Y ahora a la camioneta. Perfecto. Ahora tenemos que llevárnoslo. Harvey Machine Construction. Ah, pues sí. ¿Será que no se cae esta jodida? Ah, espérate. Ahí está subiendo. Vale. Encendemos. Y ahora. Hay que llevar. Ah, para adelante. Ahora hay que llevarlo hasta donde nos dice. What the fuck, gente. Miren esto. Que. No quedó muy bonito, pero bueno, tratamos de hacerlo lo mejor, ¿vale? Ahora hay que llevar esto. Pero esto lo vamos a hacer en otro vídeo, gente. Yo voy a estar dejando ya este vídeo por acá. Más adelante voy a seguir haciendo más vídeos, siguiendo con estas misiones para ver qué tal, gente. Espero que pues les haya gustado este primer contacto de esta nueva beta, de este nuevo juego que va a estar saliendo muy pronto para dispositivos móviles, para todos ustedes. Ahorita estamos nada más probando esta beta, es una beta cerrada, ¿vale? Tuvimos el privilegio de entrar gracias a WebPro Game por pues seleccionarnos ahí. Y la verdad, el juego hasta los momentos está fantástico, gente. Así que bueno, si quieren más vídeos sobre esto, quieren seguir viendo más contenido de esto, dejen su like, amigos, déjenoslo saber.
en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Se cuidan. Voy a dejarlo hasta acá, ¿eh? Después les voy a grabar el segundo episodio para que ustedes sigan viendo todo lo que vamos a hacer. Nos vemos hasta la próxima, chicos. Se cuidan. Chao, chao.